Pues empecemos el Tomb Raider. Sale hoy. Así que no tardo mucho en estrenarlo. Sin haber terminado en el Spider-Man, que me da un poco de coraje empezar un juego sin terminar otro de estos grandes, pero ya que lo tengo, vamos al lío. Gracias a los que os vais pasando. Baja un poquito el volumen del juego para que se me escuche en momentos de más ruido que habitualmente tengo muchos problemas con eso. Spider-Man ya sigue con él, no me debe quedar muchísimo, no obstante. Pero hoy tocaba a este hombre. Gracias por alojarme, por cierto. Gracias un montón. Madre mía, durante todo este rato del accidente estaba vibrando el mando y se me han dormido las manos. De todo lo que vibra. Se calienta bastante con estos juegos y sí, suena bastante el ventilador a veces. Lo que no sabía es que lo escucharais vosotros. Joder, le han cambiado la cara un poco a Lara, me parece, de los juegos anteriores y me raya un poco, pero la verdad es que se ve de escándalo. Joder, la Virgen. Hasta luego, compi patrulla. Ah, vaya patrulla guapa. Hasta luego. Gracias por pasarte. Ya me contarás qué te parece a ti.
estoy intentando hacer memoria un poco del anterior. Y la verdad es que no me acuerdo de nada. Me pareció un juego que me gustó bastante, pero me pareció bastante genérico. Y me estoy dando cuenta ahora de lo genérico que era, porque no me acuerdo de nada. De nada, me acuerdo de momentos puntuales, pero no de lo que iba a la historia. Me acuerdo ni de quiénes eran los malos, para que os hagáis una idea. O sea que a ver si me refrescan un poco, o a ver si no es muy importante la historia del anterior en este. Aunque supongo que siendo el final de la trilogía, su importancia tendrá. Creo que sí, que le han cambiado la cara. Vale, lo primero que tengo que hacer es invertir la cámara. Soy incapaz. De jugar así. Invertir eje ahí. Sí. Y ya está, el resto. Y yo diría que... Oh, así sí. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado. Deben de estar protegiendo algo. 6 semanas y seguimos sin saber qué dice la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos. Se apellida Duro. Deberíamos investigarlo. Vale, esto no ha cambiado mucho, sigue siendo como lo recuerdo, así que bien. A ver, Lara, hija. Vale. No sé cómo se ve en el stream, pero yo lo veo de lujo, se ve. Ya está. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperar, ten cuidado. Está claro que he caído en lo importante, Casualidades. ¿Radio o bomba? Voy a poner subtítulos. Porque podéis leerlo en caso de que estéis jugando, si os estáis viéndolo sin volumen o lo que sea. Hostia, qué feos son los subtítulos, la hostia. No, lo siento, chicos, lo voy a quitar. Es un puto horror. ¿Dónde era? Un horror. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, ya. No querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿He hecho un vistazo a la herida? No, no estoy listo. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de pecerosas. ¿Pecerosas? Montaña colgada de plata. Hay una fecha aquí. Parece que han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruye. No creo que esté de ese. ¿Pero quién la habrá manipulado? ¡Lara! No es una rabia, ¿no? ¡Tenemos que salir de aquí!
Todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma a ver si la fecha tiene algo. Vale. Verde de rosas, montañas de plata, tinta de oro. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco algo. No tengo mucha. Después de todo esto, yo sí. Me comería una vaca. México. Sobre el doctor Domínguez. No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario más de una vez. Es experto en ruinas. Ah, Poncho. Dicen que eso. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal, Dita? Yo. El enigma. Son direcciones para encontrar la ciudad oculta. Ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas que viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de la teta. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el Colcón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Pero... Vale, esta fecha de la luna, si te fijas, la han rasgado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8 con la precesión? Precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú, no en Brasil. La Trinidad busca buscar sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Cuesta abstracto. A ver, ¿a dónde va? Espera. La Trinidad vigila a Islas. Mezclemos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. Trofeo. Camino de las estrellas. Luego lo miro, que si no saco de aquí... Y no. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el barrio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonah. O sea, que él es mexicano. O hubiera dicho que era tailandés, o Dios sabe. ¿A dónde ha ido? Sigamos buscando. ¿Algún rastro de él? ¿Qué tal la pierna? Bien, se nos pienso en ella. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarla. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante.
No se puede. No digo correr. Oh, con toda esta comida me ruge. Digo andar a un ritmo normal. Como siempre. Los jóvenes no saben nada de la vida. Eso típico de señora. Tuve una juventud rebelde. Ah, mira, esto lo puedo saquear. ¿Se enfadarán? No parece. Bueno, tengo que ir para allá. Pues está dando vueltas muy a lo tonto. Hostia. Me mata el que no te dejen correr, coño. Mire, mire, para mi papá. Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al claro que es la fiesta de los muertos. No, es que está bien. Jonah, está en la entrada. Bien, aseguraos de que no me siga. Qué bien disimuláis, oye. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos días. Hola, hola, muchacho. ¿Qué tal? Bien, bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loco con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. ¿La conocéis? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las cosas? Vale, vale. ¿Sabéis qué? Veo que estáis... No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... Nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien, esos guardias no estaban antes en la entrada. Dominguez debe de sospechar algo. Lo siento. Igual me paso medio juego comparándolo con el Uncharted de las mozas. Legado perdido era, ¿no? Pero es que este principio me suena, me recuerda un montón también. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos deponer. Perdón. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Sí, te he oído. Epa. Disculpe, señor. Culpa mía. Gracias por subtitularme eso, no lo hubiera entendido. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente no. Espera, espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Me estoy poniendo malo no pudiendo correr, ¿eh? Malo de nervio en el estómago. La seguridad nunca está estas. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Madre mía, lo de ninja no tiene nombre en Twitch, ¿eh? 250.000 espectadores tiene ahora mismo. Sí, soy el comandante Roth. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, 20 y pocos. ¿Me has oído? Vale, la encontrará. No quiero que entre nadie allí. Hay que arrastrarse el ara, hija. Oye, fuera de mi oficina. Lo siento.
explosión. Cierre la puerta al salir. Vale, vale. Madre mía. Que te mato ahí, ¿eh? No pasa nada. Ve a guardar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Oh, joder, gracias por dejarme moverme rápido. Me estaba matando, ¿eh? Llevaba 20 minutos casi sin poder correr. Entre unas cosas y otras, y qué horror. Ya estamos andando otra vez. Oh, venga ya de una vez. Dios. Paz acojonante. Que Lara Croft. Vale. Es una máquina de puto matar, ¿eh? Hecho demasiado. En el primero sí que se la veía más débil. Y vi casi hasta torpe en Santa. ¿Trabajas para ellos? Kiana y Anna. Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Tengo que descubrir qué están buscando. Nope. Bueno, empezamos con el loteo. Pues igual, no han avanzado esto ni un poco estéticamente, quiero decir. Esto es igual, los assets son los mismos, interfaz es igual. Vamos para arriba. Conozco esta figura. Es Eschel, diosa de la luna llena. Y esta es Chache, la luna nueva. Hay una inscripción. Chache, la llave yace más allá de su mirada. La llave. Es aquí. La entrada debe de estar allá abajo. Tengo que llegar abajo. Abajo, Lara. Vale, debería funcionar. Vale, vale, vale. Espero que no tengáis vértigo. A mí el vértigo, tengo muchísimo vértigo. Pero los juegos, gracias a Dios, no me afecta nada.
Porque si no, tanto en este como en el Spider-Man hubiera estado ultra jodido. De momento, supongo que en algún momento habrá mecánicas nuevas y demás. Pero de momento es una clarísima continuación del siguiente, sin cambiar prácticamente nada. No. Vale. Rappel. Epa. Vale. La estatua mira hacia esa cueva. Me quedé corto. No, menos mal. Guay, pues estamos dentro. Estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Unas setas, boletus, para cenar. Parece que esta cuesta. Uy, cómo corre. ¿Lo podré hacer? Ah, pues sí. Esto en los anteriores tenías que ir desbloqueándolo, si no recuerdo mal. Que está bien que... Que joder, lo que has aprendido en los anteriores te lo mantengan. Y no tengas que volver a aprender todo otra vez. Mame. Mejor emulador del mundo. Debería haberlo imaginado. Vale. Seguro que me he dejado alguno ya. Pero bueno. Iré pendiente. Todos estos desafíos me gusta intentarlos. No me vuelvo chalado. Pero me gusta intentarlo. ¿Qué es este sitio? Vale, está claro que hay que ir al agua en algún momento. Vamos a investigar bien todo. Calabozos. Siempre hay mucho que encontrar. Ah, punto de habilidad. Busca un campamento, eso tampoco ha cambiado. Para subir de nivel, tienes que ir a un campamento. Y ahí en la fogatilla puedes subir de él. Para ascender, para sumergirte. Junco amarillento. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué algo hay? Míralo. Esto. ¿Y esto es algo? No, es una gran mierda. Os tengo que subir. Que ir para allá, pero por aquí había otra entrada a algún sitio. Se maneja bastante bien buceando, la verdad. Con lo que odio niveles acuáticos y demás, este da mucho gustito.
por aquí, ¿no? Sí. Bueno. Una anguila, ¿no? ¿Anguila? No, no tiene otro nombre. La mala de la sirenita, vaya. Ah, calla, coño, que lo que estoy haciendo es coger oxígeno. Me creí que había algo que coger ahí. Vale, vale. Tu puta madre. Cuesta creer que estos bichos ataquen así como así a un ser humano. Bueno, primer momento de agobio. Estoy seguro de que sí que lo tenéis que oír un montón. Debo encontrar el templo que busca Domínguez. Cuchillo reforzado. No, a ver. Wow. Voy a ir despacito. Que después de un cuarto de hora, 20 minutos haciendo lo mismo, te sigan explicando las cosas 20 veces me lo conseguí. Estoy luego ves los mancos que son algunos y cualquier cosa. Ya lo oigo. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Para esto. Vale, tengo que... Vale, espera, ahora seguimos para allá. Vamos a explorar este poquito. Ah, no, sí, que tengo que venir por aquí. Hay plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más y más. Igual no tiene que ir ahí. ¿No? Sí. Vale. Las cosas que no me gustaban de la anterior eran las... No llegó, sí. Las tumbas. La leche. Me parecían súper ingeniosas. Salta Lara. Sí, vale. Todo esto lo mantienes. Todo esto eran cositas que ibas desbloqueando. Bastante adelantado, además, en los siguientes juegos. En los anteriores juegos.
No, coño. Vale. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Parece fácil. Carro volcará si tiro de él. Vale. ¿Y cuál es el plan entonces, Lara? Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. El carro volcará si tiro de él. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Ah, coño, se hace el otro lado, vale, calla. Pues hecho. Vamos para acá, ¿no? Entiendo. ¿O qué? Ah, no, coño. Qué preciso soy saltando, no les doy tiempo a nada. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice la caja de Taradish. Debe de estar esta ciudad.
Es una leyenda maya. Dice que la caza invocará al dios Kukulkan. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción cicánica. El tsunami lo provocamos nosotros, si no recuerdo mal. Puzzlecito. Ah, espera, que me lo hace Lara. Me lo va a dar hecho. Este puzzlecito se parece mucho a los puzzlecitos que había en el Uncharted. Qué juegazo. El Lost Legacy, la verdad es que me gustó mucho. A correr. Jonas, dirígete a una zona elevada. Día de los muertos, trofeo. Deprisa. No me metáis prisa si luego me vais a hacer ir cogiendo mierdas por el camino. Ya, puto Rambo soy. Vale, vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Madre mía, tú, qué barbaridad. ¿Cómo va esa bomba? Responde. ¿Has terminado con esa bomba? Come. Escondo a llover. Muy excesivo. No pasa nada, lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. ¿Cómo se ha quedado el colega? Todo listo para cuando lleguen ahí. Vale.
malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. Sí, llevaban mucho intentando descubrir nuestras intenciones. Ya se han enterado. Espero que merecieran. Sí, sí. Los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base, aquí. Calla, hombre. Vale. ¿Tú qué me das? No quiero beber ahora. Seguimos. ¿Eso es el combustible adicional para el asedio? Sí, llegó hace 5 minutos. ¿Y dejarlo tan cerca del muro es lo más adecuado? Ya te he dicho que acaban de traerlo. Lo trasladaremos dentro más tarde. Vale. Coño, un molotov, tío. Avistamiento confirmado. Scrooge, atacar. Domínguez la quiere vida. Viva la suerte. Está matando a los nuestros. Mierda. Recibido. Objetivo. Oye, no me dejan a cubierto, hijos de puta. Retirada, sí, mejor para vosotros, chatos. Oh, la Virgen Santa. Ese no lo he visto. Oye, se le da un headshot como un templo. Vale. Por lo menos los tipos de carga son ultra cortos. Tengo la paciencia ultra desarrollada. Vaya enganchón, chaval, ha pegado ahí. Pero bien. Más guapo. La Trinidad siempre está.
Eso no lo tengo. Está en un lugar seguro. No me gusta la cara de Lara. De muchas catástrofes por tu culpa. Tú habrías hecho lo mismo. La lié. ¿Das cuenta de la tragedia que has provocado? Me dejaréis subirme al helicóptero, ¿no? Detenerla antes de que nos consuma. Muy bien, Lara, hija. Vaya agua, tú. Vámonos para abajo. No me gusta nada el agua, ¿eh? Que me fostea. Madre mía. No te agarres a una piedra, Lara, hija mía. Ventana, muchacha. Debería sentirme culpable por todos estos que han muerto, ¿no? Tienes un pico. Vale. Okay.
Oh. Receta para el desastre. Trofeo. Las zonas de escalada son espectaculares, la verdad. No te veo. Ah, vale. Tu madre ha muerto. Hostia, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Un niño muerto, no me lo esperaba. Vaya fuego también. Está. Hay cosas que no me están. Venga, voy a por ti, niño. Oh, Dios. Hay cosas que gráficamente no me están gustando. El agua y el fuego me están pareciendo muy flojitos. Otra vez, la misma barra. Me cago en 10. Me vais a tirar al niño otra vez, ¿verdad? Sí. Me cago a la puta, tú. Ni saltar ni dejarse caer. ¿Qué leches tengo que hacer? No se puede omitir. No te muevas. Intenta agarrarte. No me quiero caer. Mamá, mamá, no te sueltes. No. Maldita sea. Es para acá, por cojones, ¿no? Ah, y ahora hacia arriba. Vale. Nunca entiendo muy bien por qué en los tsunamis hay tantos incendios, tío. Normal.
Pues lo voy a ir dejando aquí. Una horita, el primer tramo del juego. Después de esta cinemática, cortamos. Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nieves. No puedo dejar de pensar en toda esa gente. Lo han perdido todo. El enigma dice: sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gentes. ¿Qué serán las gentes? Esta tostadota no me gusta. Es solo un poco de curia. Nos centraremos en la montaña coronada. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la coronada? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más de esas. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la tri. Vale, vale. ¿Pero cómo lo sabes? Jonah, lo que sentí al coger la daga. ¿Te refieres a los temblores de los humanos? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? Eso es. Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy, muy. Qué pesada eres, Lara, hija mía. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Cuba ya. Vamos. Señor. Oh, otra vez que se me han dormido las manos con la vibración del mando, la puta. Así empieza Tarzán. Más o menos. Vale. Pues lo dicho, gente. Se... termina aquí por hoy. Tiene pinta de que hemos terminado el primer capítulo. Ay, no gira, Lara. Así que... se le podía cambiar el gesto, ¿no? A ver.
Profundidad de campo, fotografía, filtros de color, bordes, logotipo, expresión. Feliz, esto es feliz. Virgen Santa, esto es una falsa felicidad. Así, con muchísimo flow. Pues nada, gente, un placer. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.